En esta campaña para las elecciones para el Parlamento Europeo, el 15 de junio, hay que hablar de Europa. Yo lo hago en todas mis intervenciones. Sé que hay otras formaciones y otros candidatos que derivan a otros temas, sin duda lícitos e importantes, pero que soslayan un poco entrar en la médula de los problemas que tenemos planteados. Y hay que hablar de Europa por dos razones esenciales. Porque la vida comunitaria está incidiendo en la vida cotidiana de cada español, en todos los aspectos. Porque lo hará más, porque estamos construyendo una nueva Europa en base a la comunidad, con perspectivas más amplias en lo económico, en lo político, en lo internacional. Hay que hablar, pues, de Europa y entrar en estos temas. Y hay que hablar de Europa con experiencia, con prestigio, en definitiva, con fuerza. Porque prestigio y fuerza son lo que constituyen realmente la posibilidad de participar en la toma de decisiones. España ha sido siempre europea, no ha tenido nunca duda respecto a su identidad, pero estaba marginada en la toma de decisiones. Ahora tenemos la posibilidad de configurar Europa conforme a nuestros intereses, con una visión amplia, la visión europea. Con experiencia estamos los socialistas, porque nos cupo negociar la entrada en la comunidad, culminar este proceso tan sentido por los españoles, culminarlo bien, y porque desde nuestra pertenencia a los órganos comunitarios hemos jugado un papel relevante. Algunas de las decisiones de los consejos de ministros han sido iniciativa española. Y en el Parlamento, realmente con su poder colegislador, los españoles han jugado un papel y entre ellos de manera esencial los socialistas. Con experiencia, con prestigio que da esta experiencia y también el conocimiento de las personas que allí están. Con experiencia, con fuerza también, por pertenecer a un grupo que tiene una mayoría, la primera minoría del Parlamento Europeo. El voto a personalidades importantes, pero que tengan dificultades de acomodo dentro del Parlamento, no es en ningún caso un voto perdido, pero es un voto menos eficaz. Está España donde tenía que estar. Internacionalmente en su lugar, en una Europa abierta, sin cercenar ninguna de otras posibilidades. Está el gobierno donde tenía que estar, primero por la firmeza que le da interiormente el tener una mayoría suficiente, luego por su ejecutoria dentro de la comunidad. Y están los parlamentarios españoles socialistas donde tienen que estar, con un programa común con los otros parlamentarios socialistas, con un análisis común, y van a estar precisamente con esta fuerza que le va a dar el voto de los ciudadanos el 15 de junio.